Queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Espero que hayan descansado la semana pasada, ¿verdad? Que ahora estemos ya con pilas recargadas y pues comencemos a trabajar muy bien, ¿ok? Hoy vamos a trabajar con la Week 18. Week 18. El tema de Alphabet. De Alphabet, ¿ok? Vamos a ver un video, vamos a practicar la canción en la casa y la vamos a aprender muy bien. Y luego vamos a observar la imagen. Vemos que ahí tenemos el abecedario, ¿verdad? Desde la A hasta la Z. Con tu lápiz o color, el que tú quieras, repasa cada letra del abecedario, diciendo cada letra en inglés. Luego observa que las letras están escritas en mayúscula, ¿verdad? Recorta y pega en tu cuaderno y ajusta el recorte a las páginas de tu cuaderno o a la página, ¿verdad? Lo podemos dejar en una sola página, ¿ok? Solo que lo vamos a tener que doblar porque es un poquito más grande que la página este recorte, ¿ok? Muy bien. Así es que voy a decir la letra. Te pido que por favor repita después de mí, ¿verdad? Y tratemos de repasarlas hasta que la podamos bien. Cuando presentemos la tarea, tú me vas a decir todas las letras del abecedario, ¿verdad? Espero que lo hagas muy bien cuando entregues tu tarea, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, vamos a comenzar acá. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P. P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Ok, muy bien. Así es que si la decimos toda, vamos a ver si podemos decir la vez de hoy. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, muy bien, así es que espero que cuando tú entregues tu tarea para revisión en el cuaderno, me digas muy bien el abecedario en inglés. Un dato, si tú te fijas aquí en este abecedario, no está la letra ñ. ¿Por qué? Porque la letra ñ solamente es en el español que la usamos. En inglés no existe la letra ñ, ¿verdad?
Muy bien, cuídate mucho, que estés muy bien y será hasta la próxima. Bye bye.